realmente charlar, conversar con vos. Hemos aprendido muchísimo y siempre es mi deseo que mientras estés acá, ¿no?, de paso en la Argentina y por supuesto cuando vuelvas a Estados Unidos, lleves como José Martí la libertad. Aunque José Martí no entendía ¿vos lo ves como revolucionario a José Martí o como poeta? Eso yo no creo que él fue un poeta revolucionario, pero ajá, creo que en última instancia el núcleo esencial de su personalidad era el del poeta. Su manera de morir incluso fue una manera poética y bella, la manera de morir un héroe trágico. Creo que él buscó su propia muerte porque ya él no tenía otra manera de sustentar su dignidad en este mundo, ni dentro de la isla, en la guerra que había formado, porque no tenía fuerzas físicas para ello, porque además muchos generales no lo querían allí sobre el terreno por determinadas razones que provenían de la experiencia de guerras anteriores, y le pidieron que volviera a los Estados Unidos para desde allí mandar expediciones, medicinas, armas, pero es que la vez anterior él había hecho eso y lo llamaron los propios revolucionarios, el Capitán Araña, es decir, que embarca a la gente y se queda en tierra. Por eso él tenía que quedarse en el terreno de la guerra y bueno, hubiera sido ridículo que permaneciera allí como mayor general él, que no sabía disparar un tiro. Y le habían dado el grado de mayor general, se lo dio Máximo Gómez, jefe del Ejército Libertador, porque él había armado aquella guerra, la había hecho, y había convocado a los generales de nuestras guerras anteriores para acudir al terreno de la lucha e independizar a Cuba. Es cierto, sí, sí, sí. Pero él, como dijimos anteriormente, poetizaba hasta la guerra. Poetizaba hasta la guerra. Sí. De manera que yo creo que en última instancia el núcleo, te repito, el núcleo esencial de su personalidad fue el del poeta. El del poeta, sí, por supuesto. Bueno, ha sido un gusto realmente hablar y charlar y conversar contigo. Así que esperamos que esto no quede acá y poder conversar otra vez mucho más. Y que una vez que presente seguramente la otra novela, que va a ser la del año 2010, sí, el año próximo. Si Dios quiere, sí. Y ahí, bueno, seguramente nos estaremos viendo. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por tu acogida en tu país. No, por favor. Esto va a salir por Analecta Literaria, una revista literaria, por la cual te agradece enormemente el hecho de haber estado. Soy yo la agradecida, es un honor para mí. Bueno, muchas gracias. Y ahora, para finalizar esta entrevista tan enriquecedora con una bellísima persona como es Josefina Leiva, poeta, escritora, narradora, ¿sí?, y profesora universitaria, nos gustaría que nos recitaras alguno de tus poemas. Con todo gusto, Alejandra. Quisiera decirte El barquito de Casablanca, como una manera de recordar a Cuba y para que mis compatriotas vean que no los olvido. La Bahía de La Habana tiene unos barquitos que la atraviesan de día y de noche. Yo voy a recordar cuando yo la atravesaba de noche. Iba desde la costa de La Habana en ese barquito en 8 minutos hasta la costa de enfrente, donde había o donde hay una ciudad llamada Casablanca, de campanadas, de iglesias, de marineros, una ciudad muy tranquila, que parece que está siempre en domingo, y que está entre las antiguas fortalezas que los abuelos españoles levantaron para defendernos de los corsarios y piratas. Así que te voy a decir con mucho gusto El barquito de Casablanca. La noche te regala su encantado prestigio con puntitos de luz que cantan a lo lejos. La Habana empequeñece sus blancos edificios, húmedos de la sombra,
bajo el plácido cielo. Me agrada este sabor de tus gastados bancos, donde se aprietan niños, marineros y negros, y tu atmósfera cálida, tu humo de cigarros y este zumbido seco de tus motores viejos. Alrededor de ti, los barcos van bordando una guirnalda única que se enrosca en el viento. Y Casablanca espera tu llegada temblando más allá de los mástiles y de los astilleros. Después, al muelle atracas y te quedas vacío, bamboleando en la sombra tu despintado cuerpo. El viento te salpica de sal, barquito mío, y yo de pie en el muelle contemplo tu silencio. Por un instante cierro conmovida los ojos, mi barquito querido, y con tristeza pienso cómo serán tus noches cuando ya no esté yo para decir la ronda de sueños que te debo.